Este video es porque muchos me lo han estado pidiendo. Muchos se han preguntado si se puede retirar efectivo en Cajero Santander con tarjeta Bienestar. Y en efecto, sí se puede retirar. La idea de hacerles este video es únicamente para mostrarles paso a paso cómo se hace. Pero antes lo que tienen que saber es que al hacer este retiro les va a generar una comisión y ahorita vamos a revisar exactamente de cuánto es. Este retiro es solo una alternativa si el cajero Bienestar no está funcionando o si no encuentran una cerca de su domicilio o definitivamente si no quieren estar formados por mucho tiempo, ya que reconozco que siempre están muy saturados los cajeros Bienestar e incluso solo hay una en cada banco. Y bueno, hacer este retiro en Cajero Santander puede ser una solución para no estar perdiendo mucho tiempo. Ojo amigos, solo es una alternativa, no les estoy sugiriendo a que lo hagan por la comisión que cobran. Pero pues eso ya ustedes lo deciden, si no se les hace caro la comisión. Yo solo les hago el video para que la vean paso a paso. Y bueno, ya me encuentro en un cajero Santander y lo primero que voy a hacer es introducir mi tarjeta Bienestar y esperamos un momento. Y aquí nos van a pedir que digitemos nuestro NIP a 4 dígitos. Vamos a colocarlo. Y ya que la hayan colocado, le vamos a dar clic en continuar. Y esperamos un momento. Y aquí nos van a pedir que seleccionemos el tipo de cuenta que tenemos. En este caso sería una cuenta de ahorro. Vamos a darle clic. Y aquí nos van a salir estas opciones. Nosotros vamos a poder cambiar el NIP desde este cajero, cargar tiempo aire, consultar saldo y claro, retirar efectivo. Yo les aconsejo para que no estén pagando comisión de consulta de saldo, consultar su saldo llamando al número 800-900-2000. O de igual manera, pueden consultar su saldo desde la aplicación Bienestar. Si no saben cómo hacerlo, les estaré dejando los videos en la descripción de este video. Y bueno, ya que saben su saldo, le van a dar clic en la opción retiro. Y aquí nos van a salir estas opciones de retiro, pero si ustedes quieren retirar otra cantidad, le van a dar clic en esta parte. En este ejemplo yo voy a retirar 1000 pesos, para que yo les esté mostrando cómo se hace en otros cajeros y me alcance el saldo que yo tengo. Aquí en este banco me han comentado que lo máximo que podemos retirar son 11000 pesos, pero en otro banco me comentaron que solo 4800 pesos. Coméntenme ustedes si han llegado a retirar, cuánto es lo máximo que han podido retirar, ya que no me han dado un dato exacto. Y bueno, ya que seleccionan un monto o hayan digitado la cantidad que van a retirar, le van a dar clic en confirmar. Y aquí si requieren su comprobante, le van a dar clic en la opción recibo impreso. Y aquí esperan un momento. Y si se fijan, aquí ya me aparece el monto de la comisión, ya con IVA incluido, que es de 34 pesos con 80 centavos. Si están de acuerdo que se les cobre esa comisión, le van a dar clic en aceptar. Y aquí van a esperar un momento a que les retire su tarjeta Bienestar. Y de igual manera, van a esperar un momento para que les retire su efectivo. Y si se fijan, les retira su efectivo. Nuevamente van a esperar un momento para que les retire su comprobante del retiro que acaban de hacer. Y como ven, les retira su comprobante. Y bueno, ya solo les comparto el comprobante del retiro. Aquí me dicen que retiré 1000 pesos con una comisión de 30 pesos, más IVA de 4 pesos con 80 centavos. Y que terminé pagando 34 pesos con 80 centavos de comisión. Y bueno amigos, hasta aquí finalizo con el video de hoy. Estaré subiendo los videos de cómo se retira en otros cajeros con tarjeta Bienestar. Por si desean suscribirse a mi canal para que no se pierdan de los videos. Y si tienen alguna duda, me lo dejan en los comentarios. Nos encontramos viendo en un próximo video.